Hola, ¿qué tal amigos de Rescatando Ingredientes? Sean todos muy bienvenidos. Y ya saben, como siempre, mil gracias por compartir, mil gracias por vernos, mil gracias por comentarnos. Por favor, coméntanos todo lo que ves. Queremos que nos des tu punto de vista y nos des todas tus dudas, todo lo que quieras saber aquí en Rescatando Ingredientes. Vamos a hacer todo lo posible por resolverlo. En esta ocasión quiero mostrarte un producto muy especial. Nosotros vivimos en la península de Yucatán y por tradición y cultura la gente de esta zona del país está acostumbrada a comer venado. De hecho, se nos dice y se nos nombra como la tierra del faisán y del venado a toda la península de Yucatán. Entonces, Rescatando Ingredientes, buscando que se revalorice al producto local, no solo de nuestro estado, tú también, si es que vives en otra parte del país o en otro país, da primero por hecho que en tu mesa tienen que estar los productos locales. Siempre el producto local, puesto que este tiene una huella de carbono mucho más pequeña. Por consiguiente, ayudas al planeta. Vamos a ver en esta ocasión una proteína muy especial, el venado. Así, los venados son parte de la alimentación ancestral de los pueblos mayas. Por fortuna, ya hay granjas, como el video que viste la entrega pasada, Sacné, la granja de venado Sacné, se encarga de que esta especie de venado, venado cola blanca, sea criado de manera responsable y que sea exprofeso para consumo humano. Y así evitar la caza furtiva que está haciendo mucho, mucho daño a nuestra ecología y a todos estos espacios naturales que aún conservan este ciclo de vida. Por consiguiente, vamos a hacer uso de este venado, el venado de la granja Sacné, para que tú sepas cómo puedes prepararlo. Aquí lo tengo, es una carne completamente diferente a lo que has estado manejando. Este animal lo alimentan con semillas de ramón y con forraje natural. Es un animal que hace mucho ejercicio, por consiguiente, carece de grasa. Es una proteína muy, muy consistente y dura porque al hacer ejercicio no tiene esta grasa entre las fibras como la del cerdo, como la de la vaca, como la del borrego. Entonces, prepárate porque vamos a hacer algo muy especial y queremos que lo aprendas a hacer. Nosotros en la península de Yucatán preparamos un pipián de venado. Pues vamos a hacer en esta ocasión un pipián de venado, pero lo vamos a hacer con otro ingrediente especial, las habas blancas de aquí de la región. Obvio, si no tienes el haba blanca, puedes usar las habas verdes, no hay ningún problema. Y también vamos a ponerlo con un fruto seco muy especial. Lo vamos a hacer con pistaches. Así que quédate porque vamos a hacer un pipián verde pistache con venado. ¡Comenzamos! Para nuestra receta de pipián verde pistache con venado, vas a necesitar 1 kilo de pulpa de venado. Así la vas a pedir. Hay ya expendios aquí en Quintana Roo y en otros lugares donde la venden ya la pulpa completamente limpia, en trozos como para hacer un guisado. También vamos a necesitar media cebolla, 6 dientes de ajo, un ramito de hierbas de olor, y esto comprende orégano, laurel y tomillo, sal y pimienta, y esto lo vamos a meter a cocer primero para que adelantemos el venado. No puede entrar el venado a nuestro guiso crudo, entonces vamos primero a cocerlo. Así que vente, vamos a cocer. Vamos a poner en agua caliente la cebolla y los ajos, posteriormente nuestras hierbas de olor. Y a continuación, tiene que estar el agua muy caliente para que nuestra carne de venado se empiece a sellar y no se desangre. Entonces, de esta manera, al entrar en agua caliente, tú logras un sellado instantáneo. Por consiguiente, vas a tener una carne suave y mucho mejor manejada que si la pones en una agua fría, y esto hace que la sangre salga y te quede únicamente una fibra, que es muy desagradable porque se puede quedar solamente la fibra de la carne, y eso no queremos. Listo, una vez que ya hemos puesto todos nuestros ingredientes,
vamos a poner un buen tanto de sal. Lo tapamos y lo dejamos cocer por una hora aproximadamente. Aquí se va a quedar una hora hasta que esté cocido. Listo, ahí lo vamos a dejar una hora y regresamos cuando esté cocido. Los ingredientes que vas a ocupar para hacer tu pipián de pistache verde de venado van a ser un kilo de tomatillo verde o tomate, como lo conozcas, unos 6 o 7 chiles serranos, 100 gramos de ajonjolí, media cebolla, 5 dientes de ajo, 200 gramos de pistaches, una cucharadita de semillas de cilantro, una cucharadita de comino entero y una cucharadita de pimienta gorda. Vamos a ocupar las hojas de acuyo. Necesitas 5 hojas de acuyo o, como le llames en tu pueblo, en tu región, también se llama hoja santa. Sal, pimienta y de guarnición te invito a que uses el haba blanca de Yucatán. Esta haba está a punto de desaparecer por falta de uso. La puedes encontrar en los mercados locales, ya sea de Campeche, de Yucatán o aquí en Quintana Roo, en el mercado 23, y se llama haba blanca. La hidratas muy bien una noche anterior y posteriormente la cueces ligeramente para que no la vayas a vaciar. Ojo, si eres del centro del país y quieres replicar este pipián y no tienes el haba blanca, puedes ocupar habas verdes únicamente. Hay que quitarlas de la vaina y listo. Y estas sí que las puedes poner sin cocerlas previamente, puesto que son mucho más suaves. Así es que comenzamos a hacer nuestro queridísimo pipián. Vamos a usar manteca de cerdo para poder freír nuestros ingredientes e ir paso a paso haciendo las frituras de cada uno de ellos para poder hacer así nuestro pipián. Vamos a freír la semilla de cilantro, la pimienta y el comino en un poquito de manteca. Cuando tú sientas que los aromas de las especias empiezas a sentir, significa que ya están calientes y ya están poniendo sus aromas y sus sabores a los productos que tú vayas a querer aromatizar. Esto lo aprendí estando con las cocineras tradicionales, para que potencialices siempre las especias. Y también lo vi hacer en la India, que primero las especias se calientan. Mira qué bonito. Ya siento el aroma tanto del comino como de la semilla de cilantro y la pimienta gorda. Vamos a dejar que caliente un poquitito y lo vamos a llevar a un bowl. Ahorita te voy a explicar por qué. Porque ahí vamos a ir poniendo, ay, qué guapo, ya huele muy bonito. Listo, nada más, no te pases, tampoco es cuestión de quemarlas. Listo, ahí vamos a dejar todo lo que vamos a ir friendo, lo vamos a ir colocando en este sartencito y luego lo pasamos a este bol. Listo. Posteriormente vamos a freír en esta manteca, un poquito de manteca, el ajonjolí. Y aquí solamente vamos a esperar a que cambie ligeramente de color. No nos vamos a pasar, puesto que las semillas, cuando están quemadas, dan aspectos y sabores muy diferentes. Cambian el color de las cosas y el sabor igual. Entonces vamos a únicamente a dejar que dore ligeramente. Y una vez que ya tenemos un ligero color, mira, ya estoy empezando a ver que está cambiando ligeramente, agrego los pistaches y los revuelvo. Y aquí sí, vamos a dejar que esto cambie completamente de color. Se van a poner ligeramente rubios, dorados, o sea, el ajonjolí se va a quedar dorado. Y los pistaches se van a calentar y van a dorarse también. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Vamos a dejar que este pistache va a dar un sabor muy, muy, muy especial a tu pipián. Y la combinación de pistaches con ajonjolí, créeme que es
una garantía. Es muy sabroso. Y además lo vamos a acompañar con perfumes de hoja de acuyo. Y ya verás, esto es una verdadera belleza. Es muy sabroso. Y es muy sencillo. Y recuerda, si no tienes esta proteína que te estoy sugiriendo, nosotros en Yucatán tenemos venado por doquier, pero desgraciadamente la caza furtiva ha sido muy agresiva con esta especie, y entonces han nacido estas cooperativas que se han preocupado por criarlo en cautiverio, y así de esta manera poder disfrutar de esta proteína sin que se atente contra el ecosistema y que la cadena alimenticia de la región se preserve y se cuide. Entonces, cómpralo en estas tiendas. Hay, por ejemplo, puedes encontrarlo también, ¿te acuerdas de nuestra granja? La tiendita de la granja La Cabaña, también de codornices. Ellos también manejan, si por pedido lo pides, te consiguen también la carne de venado, aparte de nuestros amigos de Sac B. Pero sí es importante que cuides que la carne de venado que consumas no sea producto de la caza furtiva. Ya que tenemos nuestros, mira, ya quedó un ligero dorado a nuestros pistaches y ajonjolí. Es bien importante que llegues a estos doraditos tenue, ligerito, bonito, porque eso va a ser trascendental para el sabor de tu pipián. Si no está lo suficientemente dorado, te vas a ver a semillas crudas. En cambio, si llego a tenerlo ligeramente dorado, este dorado bonito va a quedar en el sabor de tu preparación. Y cuidado de no quemarlo, porque entonces vas a ver a quemarlo. Listo, yo ya tengo esto muy listo. Nos vamos aquí. Ahí está. Lo voy coleccionando aquí. Ahora te voy a decir por qué lo quiero aquí. Voy a poner aquí todos los ingredientes en pipián, porque lo voy a moler poco a poco, ¿ok? Y listo, nos vamos a los últimos ingredientes que nos faltan por freír, los vamos a poner ahorita, ¿vale? Así que continuamos. En una cuchara de manteca, en un sartén caliente, vamos a poner nuestros vegetales. Y empezaremos por el ajo y la cebolla. Vamos a dejar que este ajo y esta cebolla se transparenten, que tomen, no que tomen color, pero sí que transparenten, para que entren después los demás vegetales. Aquí es bien importante que vayas agregando conforme te lo va pidiendo la receta, para que puedas hacerlos bien. Listo. Solo hay que esperar a que se pongan transparentes, y porque vamos a echar todos. Aquí van a entrar todos los tomates, los chiles, el ajo, la cebolla, y vamos a dejarlos cocer de esa manteca sin poner absolutamente nada de agua, para que los sabores que tiene el tomate y el chile se queden aquí adentro. Si tú pones agua aquí, yo he visto cómo hay gente que hace sus moles y sus pipianes agregándole agua a esto. Entonces, todo el sabor se va a ir al agua y no se va a quedar en tu preparación. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando haces este tipo de operaciones, para que veas cómo es una pequeña acción puede hacer que el resultado de tu platillo sea diferente. Bueno, ya que empezamos a ver, mira, ya ese pedacito ya se empezó a poner transparente. Los vas separando para que sea más rápido. Y cuidado, la cebolla puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Porque si tú no la dejas bien cocida, y en una preparación tú la dejas cruda, y tú lo que quieres es el sabor de la cebolla dulce, o sea, la cebolla cocida, tienes que tener muy en cuenta que hay que dejarla cocer bien. Si tú quieres el sabor crudo de la cebolla, como por ejemplo cuando la usamos en una ensaladilla, o la usamos como para ponérsela arriba a unos tlacoyitos, ahí el sabor, o unos taquitos también, el sabor de la cebolla, es importante que esté crudo. Pero cuando tú lo quieres en una preparación como esta, en donde yo necesito que la cebolla vaya cocida,
es importante que llegues a ese punto, puesto que de lo contrario lo que vas a hacer es que tu cebolla va a aportar ese sabor a crudo a toda la preparación y nunca más vas a poder lograr que ese sabor se vaya. Y aquí yo ya tengo, si estás oyendo, oímos la mantequita, está ya empezando a sazonar, a entrar dentro de la cebolla. Ya los tengo, casi todos están transparentes. Y ahora sí puedo poner los chilitos, los chilitos serranos, perdón por la intromisión, van sin rabo, ya están lavados, pero los vamos a meter sin rabito, ¿ok? Aquí, mucho cuidado con lo que vayas a poner de chile. No por poner más que la mejor. A veces el picante solamente se necesita muy poquito para que tenga mucho mejor sabor y de esos tonos agradables que da el chile, y no que sea demasiado invasivo y que nos desgaste el plato. Y aquí vamos a otra vez a dejar cocinar muy bien, porque ahorita va a entrar el tomate en esta grasa. Mira, ya estoy completamente transparentando. Ya los chiles empiezan a tronar. No necesito, ¿cómo se llama? Tatemar. No estoy tatemando. Esta es una técnica completamente diferente que se llama salsa frita o mole frito. ¿Por qué? Porque va con especias y con semillas fritas. Ahora voy a poner aquí esto, que es mi... Y ahora lo que necesito en este momento es únicamente sofreír, pero cuidado, voy a sofreír ayudándole al tomate a deshidratarse por medio de vapor. Entonces lo que necesito hacer ahorita en este momento es tapar y lo vamos a dejar así hasta que quede todo el líquido del tomate fuera, que es lo que me va a ayudar a moler las semillas y las especias. Así que lo dejamos aquí mientras está vaporizándose. Una vez que ha pasado ya un tiempo considerable, vas a ver cómo esto está ya empezando a cocer. Y mira, ahí está. Estos juguitos son los que yo quiero. No quiero agua. Yo no quiero mezclarlos con agua. Aquí está todo, toda la acidez que yo necesito del tomatillo se queda dentro de esta mezcla. Entonces, ya que está así, vamos a apagar y dejamos a que enfríe un poquitín para que ya lo empecemos a moler. Vamos a empezar a licuar. Pones un poquito de esta mezcla de tomates con chile, cebolla y ajo. Poquitillo. Pones una cucharada de nuestras especias con el pistache. Y luego le vas a poner el acuyo. Y te lo llevas a licuar. Y vamos a licuar. Una vez que ya está cocido nuestro venado, mira, te voy a enseñar, tiene que estar súper suavecito. Es una carne que queda muy suavecita, como si fuese carne de cerdo. O sea, tiene que estar suavecita. Hasta ese momento no dejas de cocer. Y entonces ya nos vamos a freír nuestra pasta de pipián y a unir este caldo espectacular que tiene todos estos sabores a venado y que tiene estos aromas a ajo, a hierbas de olor. Así que ya vamos por la parte final de nuestra preparación. Por último, una vez que has terminado de freír toda tu mezcla de especias con las semillas y las verduras, te va a quedar una pasta. Ojo, esto es una pasta, no es el pipián, es una pasta que vamos ahora a sofreír y la voy a poner aquí. Listo. Y vamos a sofreírla, vamos a mezclarlo con un poco de manteca caliente y vamos a que esto se sofría. Esto lo puedes guardar si es que solamente lo quieres para determinadas personas y puedes guardar el resto. Mira, a mí yo con esta parte que tengo, por ejemplo, la receta nos ayuda a que la mitad la puedas guardar. Se puede congelar
tranquilamente, no hay ningún problema. Y esto lo podemos hacer, lo podemos guardar para otra ocasión. Pero porque ahorita verás, esto dependerá de cuánta carne tenga. Yo te digo, tengo 1 kilo, entonces ya que empieza esto como que a sofreírse, mira, ve, empieza a sofreírse. En ese momento vamos a agregar cucharones de caldo. Vamos a esperar un poquito más a que se caliente bien. Mira, ahí está. Voy a poner un poquito más de nuestra pasta. Esta pasta la puedes guardar después y hacer alguna otra preparación. Unas enchiladas de pipián, de pistache, muy ricas. Y ahora sí, vamos a agregar pequeños porciones de caldo, de nuestro caldo de venado. Y luego lo vamos a diluir, poquito a poco, hasta que tú llegues. Mira cómo se va haciendo cremosito. ¿Ves? Y lo vamos disolviendo con mucho cuidado. Se va a tornar un poco más claro. Listo. Y vamos agregando de a poquitos para que tú vayas viendo la cantidad que necesitas de líquido a tener un pipián con una consistencia muy cremosa. Y yo te garantizo que si sigues estos pasos, no se te va a cortar. Porque hay gente a la que se le corta porque no saben ir metiendo esto poco a poco, lo hacen rápido, deprisa. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces las grasas se separan de los sólidos y entonces tenemos una consistencia bastante desagradable. Mira, ahí está. Vamos a... huele muy bien. Si tú pudieras oler lo que yo tengo ahorita frente a mí, créeme que te encantaría. Listo. Vamos a poner un poquito más. Ve midiéndole el agua. No abuses, porque vamos a meter nuestras habas, que ya las hemos precocido. Listo. Yo ya tengo una consistencia, mira, ahí está una consistencia cremosita, una consistencia suave. Ve. Y es el momento de poner las habas. Listo. Estas habas blancas preciosas de la península. Y por último, vamos a ir añadiendo la carne de venado, que ya viene suavecita, está muy, muy, muy cocidita, muy bien. Y listo, esto ya está. Vamos a dejar que estoy... Este caldito es un levantamuertos. Literal, acabo de levantar uno. Entonces, con esto le pones cebollita, cilantrito, unas gotitas de limón, chilito, y verás cómo, ay, mi vida, hasta la momia Tutankamón se levanta. Ya lo verás. Es muy sabroso. Aquí en la península tenemos mucho la costumbre de tomar ese caldito, pero yo ya no necesito más. Yo ahorita lo único que necesito es que seque un poco, o sea, que se mezclen los ingredientes, que se empape el venado con las habas blancas, que se integren bien, y listo. Mira qué hermoso está nuestro pipián de pistache. Listo. Ahora, solamente lo vamos a dejar 10-15 minutos. Listo. Y lo último que nos hace falta es poner un poco de sal y pimienta para dar el último sazonazo a esto, que nos quede bien. Mira, no está cortado, es una pasta, es una mezcla cremosita, no está separado. ¿Por qué? Porque hemos hecho las cosas poco a poco y de esta manera el pipián nos queda terso, sin que la grasa se separe, aun cuando todo está frito y hemos hecho algo muy, muy, muy metódico. Ya lo único que nos falta es, pues, servirlo, ¿verdad? Ya que lo hemos dejado bien cremosito. Vamos a servir aquí, mira qué bonito. Mira qué chulada, con sus habitas. Aproximadamente unos 3 pedazos de carne por persona. ¿Ve? Y le vamos a poner la estrella, que es el pipián, para que la gente lo disfrute con sus habitas. Y listo, esto es para, con mucho cariño, para la gente que quiere comer venado en la península y que está acostumbrada a comerlo, que aprendan a hacer este pipián y que usen
las habas blancas. Tan es así que le voy a poner un poquito más de más habas blancas para que se vean. Las habas blancas. Y que usen el pistache como semilla para esta extraordinaria receta. Solo falta probarlo. Así que vamos a degustar. Listo, ya está nuestro pipián de pistache con venado de la granja de nuestros amigos Sacné. Recuerda siempre que debes usar productos que estén autorizados. No apoyes la caza furtiva. Ya hay este insumo, ya sea con nuestros amigos de la granja Sacné, o si no, puedes pedirlos también, te los pueden conseguir con nuestros amigos de la granja La Cabaña, que tiene su tiendita, y en la tiendita puedes encontrarlo, hacer el pedido y te lo tienen. Así es que no apoyes la caza furtiva. Estamos acostumbrados, es una herencia cultural que tiene esta región, pero hay que cuidarlo y hay que hacerlo como debe de ser. Recuerda que es una proteína súper sana porque es un animal que se alimenta de hierbas y de semillas de ramón, y además no tiene grasa, por consiguiente es mucho más ligera. Así que vamos a probar a ver qué tal nos quedó este pipián verde de pipián. Voy a hacer el platillo, el bocado perfecto, se me hizo agua la boca. El bocado perfecto con un poquito de carne y un poquito de haba blanca. Así es que... Muy bueno. Acidito. Muy perfumado. Muy buena opción para comer venado. Y ya sabes, por favor, siempre que quieras elaborar tus alimentos y tus nuevas recetas, pienses en los productos locales. Usamos productos locales, bajamos nuestra huella de carbono a la hora de comer. Por una gastronomía sustentable, hashtag rescatando ingredientes. Y nos vemos a la próxima. Gracias por estar aquí. Si te gustó esta receta, regálale un like. Si eres nueva en el canal, suscríbete para ver las siguientes. Y síguenos en nuestras redes sociales. Comparte y sé parte de la comunidad de Rescatando Ingredientes. Hashtag Rescatando Ingredientes.